transportistas les digo que esto ya se acabó, que vamos a tomar todas las medidas necesarias. Usted está enterado de lo que le voy a contar. Antes de llegar a este programa, más de 2 agentes viales, agentes que trabajan para la Secretaría de Movilidad, me llamaron para decirme cuál es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Seguramente usted lo sabe. El problema es que los agentes viales tienen órdenes de los comandantes que cuando detienen a un camión de transporte público, porque se pasa un alto, porque va a exceso de velocidad, porque no respeta los señalamientos, porque lleva exceso de... o porque no da las paradas, o porque está contaminando, van 100 o 200 pesos y 100 van para el comandante. Yo sé que usted me va a decir, pues tienen que denunciarlo. Esto me lo están diciendo 2 empleados de la Secretaría de Vialidad. También me lo está diciendo un chofer que me llamaron a raíz de este asunto. A lo mejor usted me dice, yo no puedo actuar sin denuncia, pero ¿por qué no se dedican las 24 horas del día a ver qué hacen para controlar este tipo de corrupción? Porque es lo que está pasando. Usted ahorita está diciendo, a partir de mañana todos los agentes viales van a infraccionar y van a tener a manejar con lupa las cosas. Pero si están así de la corrupción, me lo están diciendo ellos, exigido por los comandantes. ¿Qué puede hacer? Para eso creamos una comisión especial que hemos cesado a 160 policías. Los vamos a seguir cesando. Y les digo, y seguimos hartos, y por eso creamos... Ya cambiaron la ley y usted dice que paulatinamente va a mejorar. El asunto es ya, secretario, ya. Van 13 muertos. Va un accidente grave cada semana. Por favor, anúncieme una medida contundente para mañana. Contundente es, he instruido para que a partir de mañana se hagan operativos permanentes para que toda la policía esté atenta, esté multando. ¿Y los funcionarios, señor? ¿Hay funcionarios que están cumpliendo con su papel? ¿Todo su equipo le está funcionando? Por ejemplo, el encargado del transporte público checa mecánicamente los camiones, los observa. Es por eso que hemos creado también el nuevo sistema para que todos los camiones... Porque la gente ya no tiene paciencia. Las redes sociales están inundadas de insultos y piden cabezas. Cabezas del más alto nivel. Por favor, resuélvanlo, pero no se tarden. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya. Y eso es un compromiso que le está diciendo a la ciudadanía, lo vamos a hacer ya.